On Mario Iseta, gozaina, on Juan María Uriarte, gozaina emeritua, Donostiako gozaina emeritua, agentariok, omenduok, eta lagun guztiok, arratzaldion eta eskerrik asko etortea gaitik. Arras biba, abesbatzak, ondo torria mondo eskulen txago, agur jaunak ondo baino beto kantauta, eta proiektzio berezi eta dotori honetan, Bilboko Leiz Barrutiko kulturerakundeak zeintzuk diran, eta ze lan egiten daben ezagutzeko aukeria eukidogu. Gaur, Karmelo Etxenagusia zana gogoan hartuko dugu, eta bere izena daroen, omenezko aintzatezpenak egingo ditugu, bigarren urtez izango da. Aurreko badakizue saridunak, Félix García Olano, Gurutzi Arregi, eta Benito Ansola izan zirala, eta ondo baino hobeto merezitako aintzatezpena izan zala eurena. Les damos la bienvenida a la ceremonia de entrega de la segunda mención honorífica Karmelo Etxenagusia. La diócesis, por medio de esta mención, quiere rendir un homenaje a don Karmelo por su labor a favor de nuestra cultura y su servicio a la Iglesia de Vizcaya, y también para honrar su fe, su bondad, cercanía y, en definitiva, todo el trabajo realizado. Egia esan, handia esan zan, berak, don Karmelo Etxenagusiak egindako lana, eleizeari, kulturiari eta euskeriari emondakoa, fedetik egindako lana gainera, evangelizazioaren eta gizartearen zerbitzura egindako lan itzela, euskerea, literaturea, euskal kulturea eta herri hizkuntzako liturgia ardatzak izan ziren bere ahalegin neka ezinean. Aitamenok, berak egindakoaren isladea dira, arlo horretan nabarmendutako pertsonak dira eta hemen aintzat hartuko ditugunak ekitaldi honetan. Gainera, jasotakoa jaso, komunika kultura goiburupean, ondarea jaso eta zabaltzeko Bilboko Leiz Barrutiak egiten dauen ahalegina erakutsi gura dugu. Ze horretan dihardue eta Bilboko Leiz Barrutiko kultur erakundeek. Aurtengoa izan be urte berezia da, ze Europan 2018 hau ondarearen urtea da. Eta beraz, ondare arloan lan egiten segiduteko eta zabalkundea emoteko urte aparteko apartekoa da. Este acto en el que ahora estamos ha recibido el sello europeo del patrimonio, pero no hace falta que sea el año del patrimonio, como lo es este 2018, para que las entidades culturales de la diócesis de Bilbao trabajen a favor del patrimonio material e inmaterial, para su conservación y también para su difusión. Así, en definitiva, lo llevan haciendo muchísimos años, realizando una aportación enriquecedora a toda la sociedad. Como dice el lema, además, con el que se puede ilustrar todo este objetivo, jasotakoa jaso comunica cultura. Pero para que conozcan a los colectivos de la diócesis que trabajan en el ámbito de la cultura, vamos a mencionarlos. Radio Popular y Vizcaya Irratia, el Departamento de Medios de Comunicación, el Archivo Diocesano también, el Instituto de Teología y Pastoral, los centros educativos, la Escuela de Magisterio, la librería Jakinbide, el Museo de Arte Sacro, la Bairu Fundazioa, el Departamento de Asuntos y Bienes Culturales, la Delegación de Anuncio y Catequesis y la Biblioteca Diocesana. Todas forman parte de la Mesa de Entidades Culturales de la Diócesis. Asko txuberaz, entzun duzue moduan. Eleizia eta kulturia beraz, eskutik helduta, mugimenduan, martxan, aldatuz eta garatuz, ondarea egonbe bizirik dagoelako. Eta gure mezua mundura zein bihotz barruetara zabaltzeko ezinbestekoak dira gaur hemen omenduko ditugunlako personak egotea eta asko egotea gainera. Personas comprometidas, implicadas, trabajadoras, cercanas, a quienes reconocemos por medio de esta mención honorífica Karmelo Etxenagusia. Eta honen bestez, on Mario Iseta gotzaina konbidoko dugu, oholtza honetara, eleiziaren eta kulturiaren arteko lotura horren barri emonde izkun eta hausnarketa eginda izkun. Monseñor Mario Iseta, ondo guzte. Agradezco que han puesto la lucecita para leer, porque el año pasado no tenía lucecita y no podía leer. Así que agradezco este gesto de ayuda este año. Ani arreba maiteok, don Juan María, gotzain jauna, agintariok,
kultur erakundeetako arduradun eta lankideok, gaur bereziki omenduok eta lagunok arratsaldeon. Ondo etorriak izan zaitese gure kultur ondarearen ezaugarridan eliza honetara. Este templo que nos acoge y sirve de marco para la entrega de la segunda mención honorífica a Carmelo Etxenagusia constituye un modo de expresión del diálogo entre la fe y la cultura. La Iglesia y el arte se inspiran mutuamente. De hecho, se suele hablar de una vía pulcritudinis, una vía de la belleza para el conocimiento de Dios. De hecho, la cultura es quizás el exponente más profundo del espíritu humano. No solo la cultura más personal, como puede ser la lengua, puede ser la música, la poesía, sino también lo más material, como puede ser un templo. En último término, estas piedras talladas en una armonía nos hablan de un espíritu humano y nos hablan de una belleza de Dios. De hecho, en la arquitectura cristiana, los templos quieren expresar una armonía y una belleza de un Dios que inspira siempre el espíritu humano. Por eso la Iglesia y el arte se inspiran mutuamente y su relación resulta más que importante, no solo para manifestar la belleza, sino también para responder a las grandes preguntas del ser humano. La magna cuestio que decía San Agustín, en último término, ¿cuál es la identidad? ¿Cuál es la vocación? ¿Qué cabe esperar al ser humano? La promoción de una cultura del diálogo se vuelve un presupuesto para un mejor servicio a la dignidad de la persona y al bien común de los pueblos. El Papa Francisco nos pide tantas veces el poder promocionar una cultura que él dice del encuentro, una cultura de encontrarnos los seres humanos en nuestra diversidad, una cultura del diálogo. Arriz egindako eliza honek gizartearen harri bizia garala gogoratzen deusku, jainkoaren aintzarako eta gizon emakumeen onerako. Arrizko eraikinak gizalegezko gizartea eraikitzeko ardura gogoratzen deusku. Con esta mención honorífica queremos recordar a don Carmelo Etxenagusia. Vosotros lo conocisteis mucho mejor que yo. Yo apenas ayer fue el 10º aniversario de mi ordenación episcopal y con don Carmelo solo pude gozar prácticamente 8 meses. A final de año pasaba a la casa del padre, pero fue un tiempo que me sirvió para conocer la profunda y la inmensa anchura y profundidad de su corazón. Era un gigante de la fe y de la cultura, además siempre en su gran humildad, en su gran sencillez. Nos sirve esta mención para recordarle a él y también para renovar nuestro compromiso evangelizador en el campo de la cultura. La inculturación del Evangelio ha sido una preocupación constante de esta Iglesia local y así quiere seguir siéndolo, nuestra Iglesia promotora de cultura. Se ha concretado en sus instituciones, hemos leído cuáles son algunas de ellas, del compromiso de los fieles cristianos que, siguiendo su vocación, se han dedicado a impulsar una Iglesia en salida al encuentro y al diálogo. Gaur, hiru omenduko ditugu, baina eurongan hainbat eta hainbaten aurpegia eta aleginak ikusi nahi ditugu. Bego Andonegi, Aita Martzel Andrinua eta Jose Angel Ubieta, eliza honek kulturaren bidetatik emondako pausuen testigu apartak dira. Horrezagaitik, agertu gure deutsegu gure eskerona. En estas 3 personas reconocemos trayectorias al servicio de la fe hecha cultura, de la cultura enraizada en la experiencia de la fe. Bego Andonegi ha simultaneado, de modo diverso según las etapas de su vida, la dedicación a la educación y a la acción pastoral, el cuidado de su casa y de la casa común
concretada en tantos años de trabajo en la Ikastola y en la parroquia de la que actualmente es referente parroquial, en la parroquia de Mundaka. Aita Martxell, en su dilatada trayectoria al servicio de la diócesis, ha fomentado la poesía y el verso en euskera, está entregado al servicio de las personas mayores, es uno de los dinamizadores de Bizia Angora, perteneciente sobre todo a las parroquias pequeñas del ámbito euskaldún. Y José Ángel ha aunado la vocación a la investigación bíblica, de hecho la Biblia de Jerusalén fue uno de los pilares de su traducción actual, con la dedicación a la educación y al servicio pastoral, así como a la promoción y fortalecimiento de nuestras entidades culturales diocesanas. Me dicen los más mayores de la diócesis que debido a esa intensa actividad en tantos campos, hubo un tiempo que se pensó que José Ángel no era una persona, sino que eran dos mellizos, José y Ángel, porque siempre estaban multiplicados en muchos sitios, y así siguen. Lo que me llama la atención de estas tres personas que hoy queremos homenajear es su profunda juventud de espíritu. Leyendo sus biografías, pues vemos, bueno, que son ya vidas dilatadas, pero la verdad que es que estar con ellos es siempre un gozo, porque son personas con ilusión, personas de una profunda sabiduría que la vida y la experiencia les ha dado, personas que siempre miran al frente con ganas y con pasión. A veces podemos ver gente mucho más joven, un poco como ya apagada. Ciertamente en ellos refleja esa chispa de la juventud, de la ilusión de estar al servicio de la Iglesia y al servicio de los demás. Poses beterik, humores, baina batez ere eskeronez, hartu egizuez nire sorionak, hemen gagozanon besarkada estua eta etorri zinik gelditu diranen oroimena. Sorionak eta eskerrik asko. Eskerrik asko da, Mario Izeta gotzainari, Karmelo Etxenagusia, ohorezko bigarren aitamena jasoteko, merezimendu ugari dabe hemen guri artean dagozan hiru pertsona honek, entzun dugu moduan gainera, arrazoi nagusi batzuk batu ditugu, eta labur bilduta, oraintxe eskainiko dutzu eguz. Bueno, vamos a hablar de los personajes importantes, protagonistas en esta jornada, en este evento. Begoña Andonegi nació en Mundaka. Ha destacado, y además agradecemos su labor como laica, en los ámbitos de la educación y también de la acción pastoral en la Iglesia de Bizkaia. Eta nabarmentzekoa eta itzela da bere konpromisoa, 2011-tik referentea Mundakako parrokian hezkuntzan eta pastoralgintzan emondau bizitza oso osoa. Elezbarrutiko Begoña Azpikastolako irakasle eta zuzendaritzan eta Busturialdeko katekesiko kide izan da urte asko eta askotan. Horrexegaitik guztiagaitik eta askoz gehiagogaitik merezi dau Karmelo Etxenagusia ohorezko aitamena eta Pro Ecclesia et Pontifice Vaticanoak eleizian alde egindako lana saritzeko emoten dauen dominia. Beraz, fedea eta kultura arloan jasoko dau bere salitxo hau, aitamentxo hau, Begoña Andonegi kuñadok. Txaloak! El obispo de Bilbao va a hacer entrega de la mención honorífica y de la medalla que concede la Santa Sede a la fidelidad y por el servicio ofrecido a la comunidad eclesial. Pro Ecclesia et Pontifice. Beraz, etxalo, azarretuko ditugu, Begoña Andonegi, eta gotzaina bat atozeta, ekitalditxora. Arratsaldeon, gabon, ez dakit zer esan.
Es un honor recibir la mención de Carmelo Etxenagusia, ya que tuve la suerte de relacionarme con él en mis primeros años de catequista de confirmación en la parroquia de San Pedro de Deusto y después distintos grupos en la parroquia de Mundaka, y él fue el ministro que en la mayoría de la celebración del sacramento de esos grupos, él fue el ministro que lo celebró. También tuve que tener con él relación cuando era obispo auxiliar como directora de Begoñaspi. Por todo ello, para mí, este momento, que me sobrepasa humanamente, lo digo con sinceridad, es como una vivencia del gozo pascual. Estamos en Pascua y es el mayor tesoro de vivencia que podemos tener los cristianos y las cristianas. Horregaitik, eskerrik asko, Juan Goiko jauna. Eskerrak bihotzez, señor obispo, por su confianza en esta pequeña laica. Primero, cuando recibí su encomienda, y segundo, cuando el recibimiento de esta mención. Ella, esa confianza, ha sido para mí un aval para seguir proclamando a Jesús y su Evangelio y decir que merece la pena seguirle a Jesús de Nazaret. Kultur erakundeen maiko kidei esker onenak, nigaz gogoratzeagaitik. Begoñaspi ikastola, zer esan? Gauzasko, bai ezin dut. Erantzunkizun handiaren aurrean aurkitu nintzala bai, baina lagunazko izan ziren nire ondoan lan hori betetzeko. Eskerrak danari eta Elizbarrutiko hezkuntza sailakoei. Begoñaspi ikastolak hezkuntza mailan daukan kalitateagaitik oso harro nago. Apaltasunez uzten dut aldodala esan, pausotxo bat neuk ere bai ipini nebala gaur egun ikusteko zelako ikastola dan. Benetan, bihotzean daramat beti Begoñaspi ikastola. Eskerrak bihotzez eta maitasunez nire senarrari y a mi familia, porque han comprendido y respetado mi decisión de optar por Jesús de Nazaret, lo cual supone que mi tiempo y mi persona no pueden ser al 100% para ellos. Tengo que compartirlos con mi compromiso de fe. Eskerrak gure bikaritzako bikarioari beran laguntzagaitik. Beti dau prest nire deiari erantzuteko. Eta bidean zemat lagun ere bai topado daz. Itaunak eitzeko, nire kezkak itaunduteko eta beti topadot erantzun ona. Baita ere, Gernikako famili pastoraltzako arduradunari, beragaz, famili katekesia azaltzeko eskatu eustalako da bosturtetan erri-zerri ibili ginen. Asko ikasi neban denporaldi horretan. Eten gabeko eskerrak Mundakako kristau taldeari edo Mundakako komunitateari hasieratik onartu ebelakon nire pertsona. Eta Mundakako kontseilu pastoraltzako laguntalde, ekonomi batzorde eta frantziskotarrei. Euren lan handi, laguntza zintzo eta adiskidetasunagaitik. Eurek gabe ezin izango neuke eramaten duten lana aurrera eraman.
a todos y a todas, eskerrak de corazón por estar ahí acompañándonos en esta gozosa celebración. Y quiero corresponder, desde lo que puedo, rogando a Dios que os bendiga a todos y os dé su espíritu. Ondo izan. Bueno, ahots ederrak entzuten gustora, ezta? Ars viva koenak eta magnificat hori entzun dugun horixe abesti eder hori. Eta gehiago entzungo ditugu gainera ekitaldian zehar, eh? Baina bueno, aitamenak egiteko daukaguz eta jarraituko dugu, badaukaguz gehiago beta. Aita Marcel Andrenu Alariz, Bolibarren 1950ean jaiotakoa, fraile pasiotarra, aintzat hartzekoa pastoralgintzan eta fede zein euskal kulturiaren alde ko zerbitzuan egindako ekarpen baliotsua. Lurraldeko gozain bikarioa izan zan eta bere bizitza osoa euskereari eta euskal kulturiari eskainita emon dau gainera.
Bueno, pues continuamos con estos trazos de esa biografía porque fue jurado del campeonato de Bertsolaris, además durante muchos años. También ha publicado varios libros con versos que se utilizan como material pastoral y también para acompañar las celebraciones. Desde el año, haciendo un poco de historia, 1997 es el consiliario del movimiento de personas mayores Bizi-Angora de la diócesis de Bilbao. Bueno, pues son motivos más que suficientes para conceder la mención honorífica Carmelo Etxenagusia en el ámbito de la cultura vasca y la fe y la medalla Pro Ecclesia et Pontifice a Don Marcel Andrinua Laris. Aita Marcel. Txaloa beraz, eta zatoz, mesedez bai, Aita Marcel Andrinua eta Olmario Ezeta gotzaina, ondo baino beto merezitako aitamen aberaren zatere. Arratsaldeon, Mari Zeta Gutzaia Gurgarria, Juan Mari Azadiko Laguna, eta beste guztiok. Kolkotik atera da papel hau, ze, azte manaz papel barik, bihar guztian amezetan itxartuko gara. Nahiko gauza esan da bez nire kontura, baina bakarrik onak. Ezaera zarra da, ez da garbolarik, adarri garbakorik. Ez da gizakirik ere utxe egite bakorik. Horregatik utxe egite denak parkatu. Eta gaurko espakizu nau niretzat, jaunari eta zuei eskerrak emoteko izatea gura neuke. Quisiera que, de mi parte por lo menos, esta celebración se convirtiera en acción de gracias al Señor, que tanto me ha ayudado en tantos años y en tantas actividades, que Él bendiga la semilla sembrada. Zerbait osotzeko hiru puntutxo bakarrik. Aspertzen mazari esan, eh? Bat, nire bertso kontu eta kantuen sekretua arkitu gura dutxuet. Gaztetatik izan dut joera hau, herri-zerri hasi nintzanean, misiño santuak emoten, pena emoten eusten batez be gizon eta mutilak. Egun osoan nekatu ondoren, barrero elexara etorri behar entzutekoak entzuteko. Orduan triptiko bat ateran eban, sermoi ondoren guztiok eguneko gaiari bertso bi kantatzeko. Damutot jauna doinuaz, ba espadan, norbaitek kontuak eskatu ez daiztezan. Eta erabiliteko gaiari buruz. Entzun eta ikusi barik ezin da jakin zein pozik abesten genduzan egunero. Buruz be asko ikasi eta etxean eta nunai sarri kantatuz. Orain zazpi urte edo izango dira, Mungiako Bizi-Angorako talde txuratorri zan, minakako bat, amama bat, eta aita martze zure bertso kontu, aiba, super badakizu da. Baite bertso kantako dutzu daz danak, hasi eta maitu, ala negine bat, kontu katera. Entzun eta ikusi barik sinistin ezinekoa dira, esperientzia dirata. Batez be, ni baserritin ator. Buruz be asko ikasi eta etxean eta inguruetan zabaldu izan dabe zorrek euren gustoko gauzak. Bertzoa beti erabili dut, hiletetan, kanposantuan, eskontzetan, berbaldietan, leku guztietan. Alderdi onbi atera dudaz honetatik. Alde batetik euskaldunok pozik entzuten dabela bertzoa, eta eurak parte hartuaz pozago.
eta bertzotan esandakoa hobeto hartzen dabela buruan eta bihotzean. Gainera, amuaren mutxurrian arrainari ipinten jakon kopautxua lez dala, bertzoa dirala eta jente gehiago etorten izan zen elixetara, gero-gerokoak. Segundo punto, este premio lleva el título de Carmelo Etxenagusiaren sadia. Éramos muy amigos, Carmelo y servidor. Y todas las veces que nos encontrábamos, me preguntaba, y Marcel, ¿gordetan dosak egiten dosakan bertzoak? Oye, Marcel, ¿guardas todos los versos que publicas? Nik, 60. Urtetik onantza, idazten izan dut bertzoak Redención, gure pasiotarren errebistan, hilerokoan. Eta Carmelo gantza etxean hartzen eban Redención hori, eta bere amari irakurri eta kantatzen etxuzan bertzoak. Izanean, maitasun handiz, ateran etxuzan berari be bertzo barriak Redención albistarian. Azken puntutxua, Carmelo gotzen zala herri-zerri joaten zan hartzain ikustalditxua egitera. Baserri aldera joaten zanean, beti alkartzen zan bizian gorako aitita mamakaz, eurakaz egoten, euren talde txuan batzarrian, isilik, eta entzuten, eta azkenian adore bizia emoten. Bizitaren azken mesan beti ohartxu bat ipinten eban, zuek aitita mamok, ez dakizue zer gauza ederra dan bizian gora, sartu zaitezen lehenbailen. Esanak esan da dagoz eta eginak eginda. Eskerrak jaunari baserritar txiki honegaz hainbeste hon eginda oalako. Bihotzez eskerrak gure anai pasiotar nagusiai. Nire bizitza guztian arlo honetara zuzendu ninduelako. Eskerrak Bilboko gotzainai. Beti onartu eta bultzatu nauelako ekintza guztietan. Eskerrak hainbeste laiko zintzoei. 60 urteotan benetan lagundu duztelako mila eratan eta maitasunez. Euren artean bereizten ditut, Mila Eiguren eta Maria Angeles Anguitia, azkenengo 40 urteetan urreko lankide finak eta baliogarriak izan dodazalako. Eta maitzeko, eta neure betiko juriari men eginez, bertzoko eskorbi edo. Ez da gustatzen zuen? Lehenengoa, on abildotzestia musika doinu horregaz. Agur anai arrebok. Agur anai arrebok, aizkide euskaldunak, guztio gara hemen, gaur saridunak, bihozta eskuak, zabal alkarri, bizitza eginaz, gozo pozgarri. Aguran aiarrebok, aizkide euskaldunak, guztio gara hemen gaur saridunak. Hau anaitasuna, hau da poskari, itxurri dogula Carmelo sari. Agoran aiarrebok, aizkide euskaldunak, guztio gara gaur sariduna. Eta beste txua deukat, bai? Hau da gaur guztionzat, pozesko eguna, maitezko jarduna, Carmeloren sariak prestatu deuskuna. Fedea eta euskera gure ondasuna, euren alde da gaurko jai ospakizuna.
gogoa zaitugula, Carmelo laguna. Gogoa zaitugula, Carmelo laguna. Gaurko nahiko. Bueno, beste behin hementxe gustora entzuten, Arras Bibaren kantu hori aurrera goaz, eta, bueno, aitamen bi eginda dagoeneko, beste bat hementxe daukagu egiteko ondino eta ondo merezita gainera, eh? Uh-huh.
José Ángel Ubieta López, Bilbon jaiotakoa, 1926an. Bilboko Leizbarrutian, abade moduan, urte luzez, eskainitako zerbitzuagaitik jasoko dau, ohorezko Karmelo Etxenagusia, aitamena. Aintzat hartzekoa, ikerketa biblikoan egindako ekarpena eta kultura erakunden aldeko pastoral jarduerea. Bikario nagusi izan zen, on Jose Maria Zirarda, administratzaile apostoliko zala, eta on Antonio Añoberos eta on Luis Maria Larrearen apezpiku aldietan. En esta época se crearon la mayoría de las entidades culturales existentes en la diócesis. José Ángel centró sus estudios en el ámbito tanto bíblico en Roma como en Jerusalén también y dirigió la edición española de la Biblia de Jerusalén. Así que, pues, José Ángel y don Mario, de nuevo. Gora mesedes, txalo, zagartuko ditugu bai. Eta ondo baino beto, merezitako beste aitamen bat, oraintxe bertan, hementxe egingo duguna. Muchas gracias, obispo don Mario, y también los colaboradores tuyos de la Mesa Diocesana de Entidades Culturales por haber recordado mis servicios pastorales y culturales en esta Iglesia Diocesana. Muchas gracias, Juan Mari, que durante tanto tiempo hemos coincidido en el trabajo en esta iglesia, primero en el seminario, más tarde en la actividad pastoral, siendo tú obispo auxiliar y administrador apostólico de esta diócesis nuestra. Muchas gracias también a vosotros, mis familiares y amigos, que habéis querido estar aquí en este acto de entrega de la segunda mención, Karmelo Etxenagusia, a nosotros tres. Gracias a la coral Arxviva, que está dando un tono especial a este encuentro en esta Iglesia de la Encarnación, que ha sido y que es de los hermanos dominicos, que fueron también mis maestros en la Biblia. Ayuda esto también a dar gracias a Dios como complemento a una historia en la que tantos hermanos nos hemos acompañado en el servicio y en el que tenemos también ahora una novedad en estos años con el Papa Francisco, que abre horizontes nuevos en una iglesia que quiere ser incansable. Quiero recordar ante todo la actuación del mismo Carmelo en el seminario de Derio, en la época en que yo era allí prefecto de estudios. He releído su artículo sobre recuerdos en los problemas de la enseñanza del euskera, incluido en el libro Historia del Seminario de Derio Bilbao, editado por la Asociación Astince. Dos momentos hay en su estancia en el seminario. Uno, el 55-58 del siglo pasado, en el seminario menor, y luego
a partir de 60, después de sus estudios de comillas, en el Seminario Mayor, siendo él profesor de Derecho Público y al mismo tiempo en el servicio como prefecto que llamábamos de los teólogos. ¿Cómo en ese momento va adentrándose las posibilidades de que el euskera entre también en el proyecto de estudios del seminario? Se cuenta claramente con él. Es el tiempo de don Pablo Gúrpide, que permitía estos pasos que íbamos dando adelante en cuanto al estudio del euskera. Carmelo se distingue por su disponibilidad para estar en uno u otro lugar, con su clase personal. Se distingue también por un especial interés en la preparación de materiales y en la edición también de estos materiales. El año 69 veremos una antología y un poco más adelante, mejor dicho, desde el año anterior, desde el año 68, el equipo cualificado de profesores que son Carmelo, Ander Manterola y Mikel Zárate crearon el prestigioso Ikastaro, servicio abierto en Derio, que a partir del verano 1970, bajo el nombre de Udako Euskal Ikastaroa, está abierto a todos. En el escrito en el que el obispo Mario me comunica la decisión, da unas razones de por qué han pensado en ello. Por el servicio, los años de servicio en la diócesis de Bilbao. Por la aportación a la investigación bíblica y por el trabajo pastoral a favor de las instituciones culturales. Solamente selecciono algunos recuerdos de estos aspectos. Recuerdo cómo don Casimiro Morcillo fue el que tomó la iniciativa de que yo, que estaba estudiando en los años 50-51 teología en Roma, adoptara una posición más concreta, dedicarme a estudios bíblicos. Y así fueron dos en Roma y dos maravillosos años en Jerusalén, en Tierra Santa, junto a los dominicos de la escuela bíblica. Sin duda ninguna que este paso venía a ser como una parte del programa que don Casimiro se hacía para ir poco a poco construyendo el seminario de la diócesis de Bilbao, seminario mayor de la diócesis de Bilbao. Y ya en el año 1956, justamente cuando don Casimiro ha salido ya para Zaragoza, don Pablo Gúrpide abre ese seminario mayor que tiene a una parte de su alumnado en Vitoria y que empieza a trabajar aquí en Bilbao juntos en ese espacio concreto del edificio de Derio, todavía no terminado. Mi dedicación personal al seminario mayor de Derio me llevará 12 años, 1956 a 1968, todos ellos con el obispo Pablo Gúrpide. En la tarea formativa del equipo del rector del tiempo, don Santi Goiri, para el ciclo de la teología, con José María Irureta Goyena, Rafael Belda, Vicente Pedrosa, Jesús Garay. Son unos magníficos compañeros. Y en la especialidad de bíblica, pues me encontré inicialmente solo. Asumí el conjunto de las materias que se encuentran en el programa del seminario. Y más tarde tuve el acompañamiento de Julián Rodríguez Gago,
que se ocupó especialmente de los escritos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Son 12 años centrados en la formación fiel al Concilio Vaticano II, 62-65, en una época eclesial de transición. Desde el año 1960, un grupo de biblistas amigos asumimos una empresa que se prolonga a lo largo del tiempo en la edición española de la Biblia de Jerusalén con el acompañamiento de la editorial de Descré. La primera edición dirigida por mí salió en 1967. Luego van saliendo otras ediciones, el año 75, 98, 2005, ya no dirigidas por mí, sino principalmente por mi compañero Víctor Morla y otros compañeros que están a punto ya de tener una nueva edición, probablemente el próximo año. Los años 67 y 68 llevan consigo acontecimientos significativos para nosotros. En el año 67 se instala en Deusto la Facultad de Teología de los Jesuitas, que estaba en Oña. Este hecho lleva consigo que los alumnos teólogos nuestros pasen a ser alumnos en Deusto, entonces en los pasionistas. También nosotros estamos incluidos en el profesorado de la facultad. Ese mismo año, en el curso 67-68, comienza la Facultad de Vitoria como Facultad de Teología en este espacio de la Facultad del Norte de España, que tenía su otra sede en Burgos. En las dos facultades habrá alumnos y profesores de la diócesis de Bilbao, sacerdotes y laicos. 1968 será un año complicado. Ni siquiera enumero cosas que sucedieron en aquel entonces, pero que llevaron al fallecimiento de don Pablo el 18 de noviembre. Y la inmediata venida de don José María Cirarda, que inaugura aquí la administración apostólica juntamente con su servicio a la diócesis de Santander. Esta administración apostólica de don José María, que es al mismo tiempo obispo de Santander, que durará hasta diciembre de 1971, irá seguida desde enero del 72 por decisión del Papa Pablo VI por la venida a Bilbao desde Cádiz del obispo navarro don Antonio Añoveros. Del 68 al 80 serán otros 12 años de servicio como vicario general de pastoral y también entrando en el primer año de don Luis María Larrea con su auxiliar Juan María Uriarte de febrero de los 79 hasta el 80. El episcopado de don Luis María, del 79 al 95, con el acompañamiento hasta el 91 por parte de don Juan María Uriarte, es ya en tiempos democráticos en toda España, desde el año 78, y permitirán en la diócesis nuestra convocar una asamblea diocesana por deseo precisamente del Consejo Presbiteral, una asamblea que se prolonga desde el año 84 hasta el año 87 en un largo proceso constructivo de diálogo y corresponsabilidad entre los 15.000 componentes de aquella asamblea y que culminará con unas conclusiones examinadas por los mismos obispos y pasará a un plan diocesano, primer plan diocesano de evangelización, que va a tener continuidad, segundo, tercero, cuarto, quinto,
en los episcopados de don Ricardo y de don Mario hasta el presente. En la comisión gestora y organizadora estábamos sacerdotes, religiosos y laicos y laicas. Un acompañamiento principal es el que yo mismo tengo de parte de Pachi Ituarte, recién fallecido, y de Eloísa Larrea, entonces en plena juventud. Y hago ya una última referencia a una institución diocesana que viene sirviendo a la diócesis desde 1980, que es el IDTP, el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. En 1980 tomamos conciencia un grupo en el que está Miquel Sáez de Cabezón, Joaquín Perea, Javier Vitoria y yo mismo, de que hay una debilidad en la vida diocesana que ha quedado sin pensadores en teología. Y hacemos un proyecto que presentamos a los obispos y que ellos aprueban, el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral. Este instituto está al servicio de la diócesis de Bilbao en los varios aspectos que lo necesite. Y se abre un periodo, yo estoy 7 años, luego Javier Vitoria, después Joaquín Perea, luego Javier Oñate, actualmente ya un laico, que es Carlos García de Andoain, que lleva este instituto hasta entrado el siglo nuevo. Hace unos días, allí en la residencia nuestra de Begoña, escuchábamos a Carlos. Nos explicaba el programa actual de este curso. Es sorprendente hasta dónde ha llegado aquel instituto que empezó modestamente, pero que ha tenido una amplitud notable, sobre todo en cuanto a la acogida del laicado y la oferta de medios para la formación de él mismo. También tiene un buen número de profesores y profesoras seglares. También tiene un pequeño servicio, y con esto termino, que para nosotros allí en la Casa de Residencia de Begoña, que quiere ser ahora un verdadero hogar, tiene su interés semana a semana. Cada 15 días nos acercamos a la biblioteca del IDTP para recoger unos vídeos que nos puedan servir los miércoles al atardecer para ampliar nuestro conocimiento de la vida diocesana y también vivir el entretenimiento de películas normales. Y esto hemos de agradecérselo a este instituto que está en una fase de despliegue de servicios en la vida diocesana. Gracias a todos por haberme escuchado. Thank you.
Bueno, bortxe, entzun dugun kantua, zikut lokutuz eta kantu ederra gainera eta ondo kantauta. Beraz, kantu segia esan, ekitaldi ederra, Arzbibako esker, ezta? Eta koloretzua, argitzua bebai, Tarimako eskerrak, honako argiak, bideomapina eta bestelakoak, eukiba daukagu zalako, Dominiko esker, hausilekua ederra, hau daukagu bai, eta apaintzea be ez dau behar, apaindu eskero dotore, baina apaintzerik iaia behar ez dauen lekua be, badugu, beraz, eskerrik asko guzti-guztiei. Eta zuei, omendu hori zorionak zelan ez ba, ondo merezetako aitamena, eta txalo honek zeuentzako ondo merezia gainera, eh? Eta hori bai, etxera orduko, balkarregaz, azio zer piketako eta kontuak esateko eta be, aukere jaukiko dugu, Eleiz Museoko klaustroan esango da, atetik urtengo dugu, bai, Eleizako atena guztetik urtengo dugu, eta gero museoko atena guztetik zartuko gara, eta azio zer piketako kontuak esateko eta aukerea ondino esango dugu, eta, bueno, ekitaldia ez dugu esamaiteko, ara joango gara eta. Bueno, pues vamos ya a finalizar, vamos a hacerlo tal y como hemos empezado, en pie, porque queremos escuchar ya la última pieza que nos va a ofrecer el coro Ars Viva, una maravilla. Es una coral con más de 30 años ya de andadura. Fue fundada en el año 1983 en el Colegio Jesuitas de Indautxu. Y la verdad es que siguen vivos porque han sabido transmitir sobre todo la afición por el canto coral a las generaciones más jóvenes, que eso siempre es muy importante. Es una coral que entiende el canto como parte de nuestro patrimonio cultural y, bueno, pues precisamente eso lo hace idóneo para un acto, un evento tan especial como esperamos haya sido este. Recordamos a los galardonados que una vez finalizada ya la pieza suban al estrado porque hay que hacer la foto de familia. Todo el mundo está invitado, estáis invitados, invitadas al lunch que se va a ofrecer en el claustro. Indicación de salida, vamos a abandonar la iglesia por la puerta del fondo, salimos un poquito a la calle, a la izquierda está la entrada principal del museo, como habrá escampado ya, y si no, pues son tres pasitos, no pasa nada, y nos reunimos allí de nuevo. Un pequeño capítulo de agradecimientos a los dominicos por su implicación, porque gracias a ellos hemos podido celebrar y disfrutar de la ceremonia en este marco inigualable, que habéis comprobado lo es. También a la empresa Euskaltel por su colaboración en este acto, a Tarima por el ambiente de luces y videomapping, que siempre queda tan bien, y ahora sí, vamos a escuchar Canticorum Júbilo de Händel. Ars Viva. Gabón.